también las Olimpiadas. Ya se fue el 92 y lo que éramos tú y yo, sin pabellones culturales ni medallas. Otra vez son los locos, pero no vaya a creer que con las manos vacías, porque el gran 92 nos ha dejado, por el favor de nuestro servicio prestado, un buen recuerdo que será para toda la vida. El recuerdo de otro medio millón de parados y la mayor parte en mi Andalucía. Las gracias le damos los que estamos trabajando por haber bajado más nuestro salario, mientras que el nivel de vida vemos que sube a diario. Las gracias por dejar mantenerse una deuda de millones a cambio de pabellones que tendrán que destruirse. Comprendo que el país se ha superado y la imagen que ha ganado frente al mundo es competente, pero ¿de qué coño me vale a mí tanta imagen, tantas cualidades que me son indiferentes, si mi propia casa no entra un sueldo para poder vivir decente? Thank you.
lo tenemos jugando con la videoconsola.
mañico. ¡Vamos! Hay que tener un buen cuerpo. ¡Arriba! Para ser un buen mañico. Y tú eres el arbolto de Marianico el corto. Esa mano tan decente y maldita sea la que firmaste.
soy un deber y solo el deber se cumple. Tenemos derecho a la libre enseñanza, pero no existe niña lo que se separa por cuestiones de enfermedades o de su raza. Tenemos derecho también a nuestra vivienda y no a que especulen más con nuestra tierra. Derecho tenemos los españoles a ser iguales, sin desprecio por la raza o por el sexo. Y el tenemos a los gitanos tratados como los perros. Derecho a tener los hospitales, una sanidad decente y no tratar a la gente como sucios animales. Derecho a tener un buen trabajo y parado hay 3 millones y otros 3 más de poder. Tengo claro es que nadie tiene derecho a pegar palos.
sabe su puño, ni por esas experiencias sexuales que comentan vacilando en la barra de los bares. La hombría se demuestra día a día, sacando para adelante la familia que fundaste, enfrentándote a la vida. Vergüenza, debes de sentir vergüenza, si maltratas con violencia a la madre de tus hijos. Dios quiera que un día no te veas reflejado en esos maridos que a tus hijas le han tocado, y sufra tu carne siendo un viejo todo el daño que ha causado. En el pabellón de Andalucía, cuando un grupo de turistas comentaba una fotografía, era la foto de Cádiz, y una dijo mariquita, y a una. Le contesté que nosotros no somos maricones, y le enseñé que tenemos dos buenos pabellones. La turista dijo, solo esta palabra, ok. Tienen que ser buenos porque la cola es bastante larga. La viña está en la barriga de tu fondo se pone. Que le reempujone, que le reempujone, que le reempujone. Y no, ahí te va para charlar. Dale a cojones, dale a cojones. Me dijeron mala suerte, a esa hora nadie se queda a verte, pero se han equivocado, porque falla está empetado. Mira, mira, nadie se va, loco por saber quién va a la final. La mala suerte que yo he tenido en semifinales es que he cantado con la comparsa Los Miserables, y me da coraje canta con el Ale, sí o es con el Ale, porque al día siguiente nadie me vota en Los Populares. La viña está en la barriga de tu como se